¿Te puedes mover? ¿Es en serio? No solo ninguno se movió, sino que el que sí se movió se detuvo. ¿Qué pasó al 121? En la tercera, como 40 minutos de haber iniciado, me morí en Bowser porque mi D-pad no funcionó. Y me enojé y dije, oh, se me fueron las ganas porque después de 30 minutos... Y de la casa de fantasmas, no sé qué pasó. Me pegó la nube de fantasmas y que yo sepa no te pegan. El Visual Cue eran las monedas. Ahora estamos en 96. Y 96 es ligeramente más divertido de ver, porque es todo el juego. Pero errores así duelen y duelen feo. Aún así puedo recuperar errores, no pasa nada. Pero de ahí sí me enojé. Sentí, lo vi muy perdido. ¿Te llegó un paquete? ¿Por el WhatsApp o...? ¿O un paquete decente? ¿Qué tipo de paquete? Cuenta el chisme. Por el Instagram. Nice. Ah, mira, 41. Hice un segundo más rápido. Ah, ok. Ya me acuerdo. El que me dijiste por WhatsApp y yo, ¿qué? Y tú, oh, me equivoqué de chat. ¿Y qué es? Es lo que me pregunto yo, de qué va el paquete que tiene. ¿Está grande y chido o está todo chafa? ¡Oh, shit! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué fue eso? ¿Está grande y chido? Ah, bueno. ¿De qué color es? Digo, no es que me importe mucho el color, ¿verdad? Pero digamos que hay preferencia. Hay unos que están más chidos. Que si ustedes no han probado lo bueno, pues no es mi culpa. Que tiene, es mi canal de Twitch. Yo puedo hacer mis bromitas. Lo van a clipear, alguien lo va a clipear, yo sé que alguien lo va. Le voy a decir al manager. Mi papá es el manager de Twitch. Es el presidente de Twitch y él me deja. ¿Cómo? ¿Desde cuándo eres mod? Ah, sí, para cambiarle el título. Le di mod porque quería cambiar el título.
Literalmente le di mod porque no podía cambiar el título y me daba flojera y escribí rápidamente mod Sevis y ahí está. Es la forma más genial de volverte mod. ¿Cuál fue tu aporte al canal para que te hicieran mod? Nada. Le cambié el título. El streamer no le podía cambiar el título. Hasta ahorita el único error que he tenido en esta run fue regresarme en el castillo de Iggy, que me equivoqué de dirección. De hecho, presioné derecha antes de meterme al castillo. No sé por qué motivo, pero presioné derecha. Es el único error que llevo en esta run. Y hasta eso no es un error tan feo, es como un segundo. 2 segundos, de hecho, hice 3:15 en el castillo de Iggy. Son 2 segundos nada más, no es tan grave. Creo que... está bien. Es decir, creo que no debí haber hecho eso, pero... está bien. Cambiaron la flor. Es que es más difícil... es más difícil entrar... no, pegarle al switch este con la capa, porque la capa te hace volar. Es más fácil cambiar a la flor y no poder volar y darle normal. Y la capa pues ya la cambio aquí. Qué malo good luck. A pesar de... wow. A pesar de los errores, no he tenido tantos errores. El problema es que ya perdí la flor, pero no me preocupa. Solo hace a Morton ligeramente más lento de lo habitual. Todavía no sé si voy a llegar a Morton. Para empezar, tengo que llegar a Morton. Algo que es muy difícil en principio. Demet, no peace beat, let's go. Demet. Todo mal, todo mal. Todo lo que puede salir mal salió mal. No peace beat y un mal final de este nivel. Ok, vamos a hacer esto bien. Ojalá me salga bien. ¿Cómo era el Visual Cue? Ni me acuerdo. Tiene que salir. Ok. Sí, siendo sincero, no me acordaba de este Visual Cue. Entra en la pinche puerta. Easy. Oh, debí haber agarrado. Voy a tratar de agarrar la flor ahí. Y poquito tiempo perdido, pero tengo de una vez para Morton. Ok, con estos errores ya mejor voy así, sin flor. Buena puerta. 279, ni siquiera cuando hago casos me pasa eso. Okay, no planes 3. ¿Flor o no flor? No flor. Nice. Igual no perdí mucho tiempo.
toqué las nubes y de inmediato salté y corrí, entonces probablemente no voy a perder tanto tiempo. Malo si Mario se arrastra y se queda arrastrándose sin moverse. Eso es malo, porque ahí sí pierdes más tiempo. Te toca volver a hacer pispid. Pero ahí toqué la nube y de inmediato salté y corrí. No hay mucho time boss. Okay, ya saben todos qué voy a hacer, ¿verdad? Vamos por las alitas. A ver qué tal salen las alitas. Es un buen inicio no haber fallado eso. Eso es lo que más me molesta de este. Perder el ciclo de esa forma es feo. Si tuviera flor, sería mejor. ¿Qué dicen? Si sale bien, bueno, pero si sale mal, reseteo o continuamos con el time loss. Porque si sale mal, voy a perder tiempo, pero se puede continuar. Entonces, ¿qué hacemos? Si sale mal, reseteo o continuamos. Díganlo rápido antes de que se termine la cutscene y ya no podamos decidir. ¿Continuamos? Okay. Si sale mal, continuamos. Ya alguien dijo, ya daban dos, bien. Buen inicio. Dude, seriously? Muévete bien. Ni modo. No, no estaba nervioso, no podía acomodar a Mario en el lugar. Ni modo, tiempo perdido. Mario, ¿qué estás haciendo? ¡Muévete! Dude, what the fuck? Eso fue malo en todos los sentidos. Okay, pero de todas formas lo voy a intentar.
Nada más has jugado Eleven Exit. ¿Y por qué no intentas más categorías? Te recomiendo que practiques Eleven Exit No Cape para que más o menos te sientas cómodo con la velocidad de Mario sin capa. Y luego yo diría No Star World, que es como esencialmente es la misma de No. Ah. Hey, Damien. Wow, what was that? Lo siento, estaba ocupado tratando de hacer el Yoshi clip. Me imagino, fue un host, ¿verdad? No, ay, dude, serio. Todo salió mal. Todo va mal. Todo va mal. Ok, pero sí, Eleven Exit No Cape, para que te sientas familiarizado con Jump Mario sin capa. Y después, yo diría No Star World, porque No Star World es más simple que Old Castles. Old Castles es muy larga en comparación. Y te tienes que lidiar con Magikoopas. Todos los castillos tienen Magikoopas. Bueno, los castillos que saltas en No Star World tienen Magikoopas. Y sí se siente pesado lidiar con ellos. Son muy RNG. A Sebis le mataron una run muy, muy buena con Magikoopa. Dude, where the hell? Conche suma. Todo mal. Sí, y cuando te familiarizas con No Star World, el cambio a Old Castles se siente menos, porque es básicamente la misma ruta, digamos en general. Simplemente No Star World toma algunos atajos, entonces es más rápido de aprender. Shit, se me olvidó esto. Dude, no! What the hell are you doing? Oh, Buster Shake. Muy bien, todo va mal en esta run, pero da igual. Hay que terminarla, de hecho. ¡Wow! El moco casi me pega.
Dude, el moco casi me pega. Pregunta, ¿es posible salvar esta run? Yo creo que no. No creo que sea posible. No le veo posibilidad. No, puta madre. Ok. No, ya no se puede salvar. Tendría que hacer muy, muy bien el resto. En términos de muy bien. Y en él no creo. No creo porque no me he puesto a ensayar 96 en mucho tiempo. Tengo que... debí de haberla ensayado. Probablemente debí haberla ensayado antes de intentarla. Dude, ah, oh, fucking shit. No, no tengo confianza en saltar. Sí quería saltar por ahí, pero no, no me sentí con la confianza de hacerlo. Como sea. Mundo especial. ¿Cuánto tiempo tengo que no juego 96? ¿Te acuerdas, Evis? ¿Como un mes, más o menos? ¿Más de un mes? O sea, no es excusa, ¿verdad? Pero sí hace diferencia. ¿Casi dos? Wow. No, pues sí tengo tiempo sin jugar esta cosa. En general me acuerdo de los niveles. Hasta eso no me va tan mal en el aspecto de los niveles porque me acuerdo de ellos. Pero no es como andar en bicicleta. Si andas en bicicleta y aprendes la bicicleta, no la olvidas. Y aquí sí. Oh shit. No, de Magic Koopa. Oh. ¿Por qué, Aleli? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No sé qué rayos. Oh, espero que no haya sido mi culpa. Dammit. Se me pasó el ciclo aquí. Pinche mono feo este. Morton Culeado. No, como te llames tú. ¿Cómo se llama? Lemmy. Lemmy Culeado. Hice el split mucho antes de lo debido. Voy a brincar porque. Y el split lo hice mal. Al menos traigo Yoshi, al menos puedo hacer las alas normales.
creo que voy a tener que dedicar mucho de mi tiempo a hacer 96 en estos días, porque estoy jugando muy mal esta categoría, muy muy mal. Yo no la juego así. Es que es ruta nueva, tengo que aprenderla. Y es que como es ruta nueva, pues por eso. Bueno, quiero echarle la culpa al hecho de que la ruta es nueva. No sé si estén de acuerdo conmigo en echarle la culpa a la ruta. Ojalá sí. 16, nice. Pero tengo testigos. Sebis lo sabe. Sebis sabe que esta ruta no es la que yo siempre he usado. Las etapas son las mismas. Shh, cállate. Tú di que sí. Me gustaría dejar tirado al Yoshi por aquí, pero no conviene. Oh shit. Oh no. Eso fue riesgoso. Salté mal en esa cosa, pero bueno. Con Yoshi, sí. Hacer el Soda Lake por debajo también es... Aquí les paso el tip para los que no sepan que se puede hacer esto. Soltar el Yoshi es como que lo mejor porque tienes la ventaja de la velocidad de la capa. Y si tienes buena velocidad en la capa, con eso basta. Pero de igual forma, oh, esos tíos. Shit. ¡Oh! De igual forma, si no cae, sí, F. Tiene que salir bien, tienes que tenerlo muy bien entrenado. Practicar muy bien. O tener un muy buen visual cue para pensar en dónde soltar a Yoshi. Mira, Sebis, por eso. A ti te pregunté, creo que a ti te pregunté, Sebis, que dónde terminabas. ¿Dónde hacías el Star Wars 3? Porque en la ruta que yo sigo, hago el Star World en este momento. Y tú lo haces hasta el final, por eso así como que, ¿dónde lo haces? ¿Qué ventajas tiene de hacerlo como tú lo haces, Evi? Lo haces después de la última fortaleza. ¿La de Forest of Illusion? Creo que ya entendí. Como regresas por Forest of Illusion, aprovechas para hacerla de una vez, ¿verdad? Y con eso te mueves. ¿Ah, no? No sé si llegaste a ver la primera ruta que yo hice,
pero tenía hacía algo similar. Aprovechaba el movimiento que ya hacías al terminar uno de los niveles. Oh, no me acuerdo, no me sé el Visual Cue aquí. Ya se me pasó. ¡Wow! That was so gamer, I wasn't prepared for that. Alguien tiene que clipear eso, por favor. Les ruego que lo clipen. Demet. No, I got. No creas que eso lo hago siempre, eso fue un accidente. Eso fue un total accidente, amigo. No creas que eso siempre es el caso, Nel. Para nada, eso fue un accidente total. Un accidente muy bueno, pero accidente al final. Oye, gracias por el clip. Tengo que copiar el link mientras tengo chance porque... Porque después se me pasa. Un accidente muy bueno. Es que fue un accidente completamente. Yo no hago ese truco. Yo no, nunca lo he hecho. Si necesito un Yoshi, sí, verdad, sí, necesito el Yoshi Azul al final. De aquí voy a los especiales y el Yoshi Azul es necesario. ¿Me puedes copiar el link? Oh, no, descuida. Nes lo hizo. Muchas gracias por el clip, en serio, porque fue épico. En la vida me hubiese pensado que algo así me hubiera salido. Shit. Oh, casi me golpea el pescado culiado. What the hell do I need that? Ven acá. Sí, en la vida hubiese pensado haber hecho eso yo. Thank you.
Te lo juro, en serio. Es que aún sigo sorprendido porque no. En la vida lo hubiera hecho. Si yo hubiese dicho, lo voy a hacer, Nel no hubiera salido jamás. En cuestiones ideales de presión y temperatura, la idea aquí es hacer alas. Pero dado el éxito no obtenido en el speedrun hasta ahorita, rip las alas. Así mero nos vamos. En teoría aquí necesitas alas de Yoshi para terminar rápido, pero en tubular voy a intentar las alas, eso sí las voy a intentar, pero seguramente las voy a fallar. Ok, rip. Nice. En condiciones normales de presión y temperatura, aquí quieres alas, pero yeah. Es mi frase favorita de un maestro que yo tenía en preparatoria. Cuando estaba en preparatoria, tenía un maestro. Shit, ya la regué. Y vale, ni modo. Tenía un maestro. ¡No! ¡Vuelve! Oh, come on, I need that. Dude. Oh, please don't die. Fuck. No, el Yoshi no era sacrificado. Yo me equivoqué. Por eso me regresé. Necesito Yoshi. Asome es un nivel muy difícil sin Yoshi. Sin Yoshi azul. Porque tiene que ser, no puede ser cualquier Yoshi, tiene que ser un Yoshi azul. Oh, y Bonk. Necesito la estrella, por favor. Todo salió, todo está saliendo mal en este run, pero bueno, me estoy familiarizando con el camino que estoy tomando. Y hasta eso no se ve tan mal, ¿eh? Parece que es un buen camino. Yo diría que es un buen camino. Oh, no voy a llegar, ¿verdad? Voy a usar la técnica de esperar el tiempo en el siguiente nivel y que la marea baje, porque sin el Yoshi azul es difícil. Ni modo. Si tuviera Yoshi azul, puedo aguantar un golpe extra al Hammer Bros. Pero sin el Yoshi azul no puedo hacerlo. Entonces voy a esperar a que la marea baje.
El detalle es que son 40 segundos. O sea, 40 segundos del juego. Vean el timer. Cuando llegue a 60 es cuando ya empieza. El vomitar el shell. Sí, tienes que soltar el shell. Y yo no lo solté. Oh, le puse una berry de color roja en lugar de verde al. Ah, no, Orages. Sí, Funky tiene la cosita verde. Orages tiene roja. King Motherfucker Koopa. Gracias por decirlo. Mucha gente lo ve y no dice nada y es mi intento por ser cómico. Gracias por haberlo notado. King Motherfucker Koopa. Te agradezco mucho que lo hayas notado. Nunca nadie me dice nada, siempre he estado esperando a que alguien pacientemente me diga, dude, graciosísimo, y Nel, nadie me lo dice. ¿Eres el primero? La verdad, sí. Sí, eres el primero. Da agua a decirlo. King Motherfucker Koopa. Todos mis splits dicen eso. Todos los que involucran derrotar a Bowser dicen King Motherfucker Koopa. I'm a super player, I know. Sobre todo por ese save que hice en Yoshi's. No, en Star World 4. ¿Fue en 4? Sí, en 4. Ese fue un gran save. En algunos les pusiste Steiner. Steiner como... Oiga, no sé si esta run sea buena o mala, la verdad. Pero está entretenida. Voy a... No importa qué pase, lo voy a terminar, ¿ok? Sea PB o no, lo voy a terminar de todas formas. Porque está bastante entretenida. Lo estamos pasando cool. Qué maldito personaje. Damn. Qué buen switch. Yo creo que esta run tiene un pace como de 2 horas. 2 horas 5, algo así. Sí, la voy a terminar. No importa qué pase. Pero si pierdo mucho tiempo, pues ni modo. O sea, tengo que regresar por capas y cosas así. Pero. Creo que tiene un pace como de 2 horas. Llevamos 45 minutos. No está tan mal. Aún faltan cosas cool por ver y por hacer. Menos de 2 horas sería lo ideal. Por lo menos 1 hora 50 estaría cool. Oh, 364, qué épico.
Okay, aquí tenemos que ir al final y luego la llave. Hey Pietro, thanks for the good luck and welcome to the stream. Okay, I made a mistake there. I obviously made a mistake. But that's completely fine. I'm not going to enter there, obviously. Well, that was another mistake. That's cool. It's okay, I have the secret area. I'm gonna lose a little bit of time. But I have the secret area. I'm gonna get my power-ups back there. It's on my way, by the way, so... Sip, easy. Not the most optimal way to get the powerhouse, but that's it. Okay, now I need the key. Please get the shell. Nice. Nice. Come on. Alright. Now we need to face the Atomic Teresa. And the problem with Atomic Teresa is... The ghost ring is gonna be completely different. So I need to make sure to do this, and I need to wait here for the proper one. Okay. Obviously not P-Speed because I did that differently. Now we got a good ghost ring. And I missed that one, but okay. Not a big deal. Okay, that's a big deal. Need P-Speed. Come on. Algunas veces sale normal. Depende de cómo hagas la casa de fantasmas de Vanilla. Porque acuérdate que todos los Ghost Rings están en el mismo ciclo. Entonces depende de cómo hagas la casa de Vanilla, es en donde hay diferencia. Okay, now we need the normal exit here. Oh, dude. Voy a necesitar girar la pantalla un poquito, ¿verdad? Okay. Oh my god. Pensé que me iba a pegar el fantasma culiado. Como reboté en el bloquecito amarillo, pensé que el rebote me iba a hacer... Tengo un poquito de alergia, pensé que el rebote me iba a hacer pegar el... en el fantasma. ¡Ah, tengo alergia! ¡Ah, you son of a bitch! Creo que no, hice...
Oh, no tengo ni idea, la verdad. Ya sé que no tengo que entrar aquí, pero aquí está la capa. Shit, se me olvidó que es así. Para hacer pispid. Dude, acabo de conseguir la capa, no seas mamón. Manches. Todo enojado con la vida, acabo de... Ya, estoy bien, estoy bien. No pasa nada. Sabía que me iba a pegar, sabía, por eso giré desde antes. Sentí que estaba como que... ¡Oh! Como todo me está saliendo mal, dije, este güey me va a pegar. Y por eso giré la capa varias veces antes, de que me pegara. Whatever. Qué mal lo hice ahí, pero bueno. Necesito flor, ya no. Ah, no, sí, necesito flor para Ludwig, para Roy. Demet, sí, necesito flor. Es como traigo una flor en el inventario y me conviene más traer una capa. Me quedé como que, ¿por qué traigo una flor? Pero sí la necesito. ¿Tienes el practice ROM? Hay un ROM de práctica de este juego. Te lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Probablemente la herramienta más bellísima que existe en el gaming. No, practice ROM. Un ROM, como el ROM del juego, pero para práctica. Y no sé si lo tienes, pero si lo tienes, qué bueno. Y si no, lo necesitas urgentemente porque es lo más precioso que hay para este juego. Te ayuda como no te imaginas. ¿268? Qué cool. ¿Sí lo tienes? ¿O no? Si no lo tienes, para pasártelo. Lo puedes usar en emulador. Conéctale un control que sea como el que usas. Oh, shit. Ok, por ahí por el server vemos cómo te lo pasamos. Porque es súper útil, es lo mejor que existe. Te lo juro. Sebis lo sabe, Sebis lo ha usado muchas veces. Él sabe la gran diferencia que hace tenerlo y no tenerlo. Muévete, pescado, culiado. Es que, a diferencia del Switch, si lo juegas, si usas el Practice ROM, tienes acceso, por ejemplo, a save states dentro de del mismo ROM.
Puedes ver cosas como subpíxeles. Puedes grabar tu propio gameplay. Está bien cool. Iba a pasar por abajo, pero no pude. Otra vez hice el split mucho antes. Sí, yo digo para que no haya mucha diferencia entre el control que utilizas para jugar y el practice run, para que puedas usarlos idénticos sin mayor problema. Porque si, por ejemplo, utilizas el ROM de práctica en emulador en computadora y utilizas el teclado, pues va a ser completamente diferente y pues no vas a poder hacer mucho en comparación del control normal del Switch. Entonces, por eso es no sirve, dice Sebis. Ajá. Te he visto usarlo un montón de veces, Sebis. No creo que vaya a agarrar todos los Dragon Coins. No me siento preparado para todos los Dragon Coins. ¡Ay! Ok, ese Dragon Coin está difícil. Ajá, nos sirve con practicar en teclado y luego pasarte un mando. Por eso te recomiendo mucho el Practice ROM en un emulador que corra bien, que no haya mucha diferencia entre Switch y el emulador. Y eso ya lo puedes usar para practicar. Porque Switch tiene el Rewind. Con Switch puedes hacer Rewind. Pero el Practice ROM tiene... Puedes mostrar tus inputs, puedes ver tus subpíxeles, puedes ver qué tanto tiempo estás ganando o perdiendo en diferentes cosas. El subpíxel de Yoshi también lo puedes ver. ¿Qué más puedes ver? Bueno, el mapa. Te mueves más rápido en el mapa. Tienes más caminos en el mapa. Puedes hacer reinicio de los cuartos del nivel. Tienes shortcuts en el control. Para hacer save state, para recargar el juego, para ponerte power-ups, para un montón de cosas. Puedes reiniciar la posición de los enemigos que utilizan el Global Timer. Puedes activar y desactivar el efecto de cuando terminas el mundo especial, ya es que el mapa cambia. Lo puedes activar y desactivar a tu gusto. Puedes practicar los glitches. Ajá. Sí, pues es una maravilla el Practice Room. Es lo mejor que hay. Entonces, yo lo digo para que practiques mejor tus speedruns ahí. Necesito una flor y no tengo flores. Con este huevón normal. Una hora para terminar Ludwig. Una flor. Ok, en condiciones normales de presión y temperatura. Shoutouts para mi profesor de química. Ah, no les conté la historia del profesor de química, cierto. En condiciones normales de presión y temperatura, uno querría las alitas de Yoshi en Forest of Illusion 1. Pero
dada la situación, como que no, mejor no. Ahora sí les cuento, yo tenía un profesor en química, mi maestro de química, y siempre que ponía un problema de química, nos ponía la nota: asúmase condiciones normales de presión y temperatura. Era la onda. No puede ser, dude, neta. Ahora necesito... Oh, ese gusano culiao. Detesto los hitboxes de esos gusanos, son lo peor. De verdad. Nadie quiere los hitboxes de esos tíos. Ah, no puede ser. Okay, tercer intento y si no sale... Rip. Rip la run. What the fuck was that? Dude. Eso debió haber salido. Me están robando. You son of a bitch. Cuando clipeo, el frame roll me saca. I'm completely angry. No me queda tiempo para terminar el nivel, ya se me va a acabar el tiempo. O sale o no sale. Y tiene que ser ya. Chiyoshi, cuidado. Dude, eso fue horroroso. Pero GG con el clip. Ya basta, Freeza. Oh, está bien, descuida. La ronda es muy larga, entonces entiendo.
Gracias por haber estado aquí, por haberte pasado. Viste una hora, todavía falta un poco. Es una run larga. Estamos en contacto, exactamente. Ah, no me acuerdo cómo hacer esto. Según yo lo practiqué y ya veo que no. Okay, revancha. ¿Se puede o no? Okay, probablemente no, pero bueno. Ya basta, Freezer. ¿Por qué eres tan malo, Freezer? Vaya. Ahora no me tardé tanto. Let's go. Y volvamos hasta el final. No me acuerdo cómo sé si esta parte. Sé que haces damage boost en un lugar, pero no me acuerdo dónde. Sé que es aquí precisamente, en los fantasmas, pero. Oh shit. No me acuerdo bien. ¿Tú sí te acuerdas, Evis? Me imagino que sí, ¿no? Tú ya tienes más talento que yo en este juego. Creo que tú sí te acuerdas en dónde está el Damage Boost. Hay Damage Boost en algunas partes. Pero según yo lo sé, pero como no lo practico en el momento indicado, ya no me acuerdo. Pensé que me iba. Pensé que me iba a pegar el huevonado ese.
Shoutouts to the Bigfoot. The Bigfoot. Ya sé que te estás durmiendo, Sebi. No creo que sepa hacer la fortaleza. No me sé la fortaleza. No me la sé. Wow, casi me pego con esta cosa y ni me acuerdo de cómo es la fortaleza. Qué triste que ya ni me acuerdo de cómo se hace la fortaleza. Casi me pego con la sierra esa culiada porque no me acuerdo. Ya la pasé, ¿no? Esto. Ah, no, todavía falta. ¿Este es el último? Yes. Oh, dude, come on. Just don't do that. Fue aterrador en muchos niveles. Es que los fueguitos fueron los que me acojonaron. Los fueguitos. Necesito una flor, creo. Pero creo que es más inteligente una capita más. Shit, no me acordaba de ese tío. Volé abajo y no me acordaba que de la tortuguita. La idea es ir un poquito más alto. Más o menos por la altura del Dragon Coin. Hay un Dragon Coin en la parte de arriba y más o menos ahí es en donde... Donde quieres, a esa altura es donde quieres volar. Evades todo y listo. Pero me volé más bajito. What the fuck, dude? Don't do that, please. The hell? All right, let's go. I'm scared of that. I'm completely scared. I got scared.
Okay, let's go. We are only like forever behind. At this point in my PB, I'm finishing Chocolate Island. In my PB, I'm like in maybe Chocolate Island 4 or 3. More likely 4. I can save it, I think, maybe? Barely? I'm going to fly this thing, probably. I need to fly a little bit slow because I need the spring. There is one spring that I need for another cave, a backup cave. Whoa, alright. Damn it, get the freaking spring. Going with the screen scroll because it's much easier. Oh, come on! I need the key and I need Yoshi for damage boosting if anything goes wrong. Because next level is... shit. Next level is basically shit, so I need Yoshi for damage boosting. Damn it. It's fine. Whoa, that's shit. Okay, whatever, I don't need Yoshi. Yoshi is for damage boosting, so I'm fine with that. That's exactly the purpose of that Yoshi damage boost. I have less than 20 minutes to PB, so obviously that's not going to happen. That's super sad. Thank you.
¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? ¿Algún mensaje en chat? ¿Algo que quieran decir? ¿Shoutouts? Oh shit, se me pasó. Nice. Oh shit, I need you. De hecho, no lo necesitaba ahora que lo pienso. Come on. Seriously? Okay, whatever. Como sea, salió. Algo salió. Ese desapareció, ¿verdad? Nice. Oh, 14, nice. Le pegué tan fuerte a un shell que desapareció. Shit, dude. Oh no. Estoy completamente perdido. ¡Corre, Mario, corre! ¡Oh, you son of a bitch! RNG, dude, eso es RNG. Eso es estupidez. Los Reznors fueron RNG, completamente RNG. Como siempre, son RNG. Shit. Si no se supone que se hace eso. Que yo sepa si no se hace, pero bueno. Ya que. Oh, que la no llegas a la esquina. Según yo, sí llegas a la esquina.
Parece que no. Hay que ir como los noobs, con cuidado. Ok, va, con cuidado pues. RNG fue brutal, dude. Brutalísima. Shit. Lo demás fueron errores míos, pero la primera pelea con los Bui Bui fue el RNG. La bolita de fuego estaba justo arriba de mí, justo cuando tenía que agacharme y saltar al mono culiao ese. Nos acercamos al 69. Faltan 11. Tengo que conseguir 11 y terminar con 69. Oh, no tengo capa extra. Shit. Shit. Al menos la pelea de Wendy fue una pelea normal. Bien, queda un mundo, Valley of Bowser. Este es como una ronda de 1:50. 1:50. Pintaba para 2 horas, pero afortunadamente como que se fue recuperando a pesar de los errorzotes. Se fue recuperando. Aún la puedo cagar, pero no es tan grave la situación realmente. Pudo haber sido mucho peor. Thank you.
Deme tu... No, no. Rip the ghost, ring the spawn. Quería despawnear el anillo este, pero... Rip. Tuve que hacer eso para despawnear a todos los Koopas que spawné ahí. Eran demasiados y iban a despawnear el orbe. Recordaba que ese topo iba a estar en la jaula. Ese topo nunca está en la jaula en runs normales que hago. Mario, deja de hacer eso. ¿Viste que Mario se agachó? Es mi D-pad, es el efecto del D-pad que tengo. Control nuevo. Ya lo saben, viewers. Ya saben qué necesito. Damn it. That's bad, dude. That's bad. Damn it. No recuerdo que te golpearan, o si te golpean. Hay una forma de pasar por debajo de todos los Ubats. Lo veré de nuevo, ¿ver? Si te pega. Comprobadísimo, si te pega. Come on, dude. Mario, camina, no te agaches, camina, hijo de tu perra madre. Agarrar esta porque no confío en los fantasmas. Dude, sexy slide, please. Oh, se fue mucho antes. Esta madre. Damn it. No peace, peace.
¿Cuál es la puerta? Ya ni me acuerdo cuál es la puerta. Una... cualquiera de las dos puertas que están juntitas, ¿verdad? No me acuerdo de la... Te voy a hacer caso, Sebis. Gracias. Hay dos puertas que están como que muy juntitas y cualquiera de esas sirve. Tres y cuatro. Sí, la tres y la cuatro están juntitas y sirven. What the hell? No voy a la velocidad máxima. What, dude, watcha? En mi vida he ido tan rápido en este juego. Y no conseguí velocidad. Excelente. Ya mejor hago esto. Es más rápido. Es mucho más rápido simplemente saltar las plataformas que lo que hice. Pero bueno, está bien. Ya no pasa nada, total. ¿Qué se le va a hacer? Me conozco como para saber que voy a perder a mi Yoshi por aquí en algún lugar. Shit. Shit. Fuck. Come on. Just go. Ace of Blades, thanks for the good luck, buddy. Fortunately, I'm playing very bad, but it's something. We're into something today. La peor etapa de todas es esta, se veis. Tiene ese efecto. Oh shit, mi Yoshi. Oh, rip Yoshi. El único Yoshi que queremos salvar lo tiré en la lava. Dude, ¿qué estoy haciendo? Ya mejor continúo así. Ok. Necesito capas ahora. ¿Dónde tengo capas? Bueno, tengo hongos aquí. Voy a agarrar uno al menos. Y una capa aquí. Probablemente debería agarrar dos, pero... What the fuck? Dude, la volada salió mal. La volación. La volación salió mal. Oh, shit. ¿Por qué siempre quiero iniciar este nivel como si pudiera pasar por arriba de ellos? Me voy a arrepentir de no agarrar otra capa, pero... pues ya que... ya, vámonos así. Da igual.
Oh, come on. Y no le pega los bloques estos. Tengo el peor RNG de todos, dude. El peor RNG. Literally the worst RNG ever. Getting a Twomp, a Twimp, or whatever the name is, that thing, is like 1 in 1,000 or something like that, or 200 in something, I don't know, it's like super unlikely. And I got it right in front of me, in one of the most crucial moments. What the fuck, dude? Seriously, what the fuck? Completely did it wrong. Just kill me. I am indeed angry. But it's fine. It's part of the gaming. This is what gaming is all about. Absolute pain, horror, and suffering. Mario, deja de hacer eso. What the fuck, dude? I wasn't trying to do that. Fuck you! Motherfucker! Skip the freaking... Oh shit, I did. Yeah, that's fine. Bali Bowser 2 secret. No sé, pero tengo que volver a jugar esta categoría mañana, pasado mañana y el resto de los días. Simplemente tengo que volverla a jugar. Holy shit! ¿Es en serio? Nice. Lo bueno es que yo me bloqueé. Que había un bloque ahí, un bloque amarillo.
la Lely. Lo que quería hacer era el sandbar. Eso es lo que quería hacer, Sebi. Pero pues cuando salté, ya ves que hay una como un escaloncito. El escaloncito prohibió que no corriera y pues me agarró la mugre esa. Si te fijaste, ¿no? Que el escaloncito, hay un escaloncito que tienes que saltar y el escaloncito me quitó mi velocidad. Agarra la llave, por favor. Gracias. Qué mal hice eso, pero bueno. Apuesto que me muero, ¿no? You kidding me? Oh, me va a pegar. Pensé que me iba a pegar. Triple. What? Una hora 50, más o menos. Es hype de 1:50. 1:51. Oh, shit. 51:30 más o menos. Depende del cape kit. Y no tengo capa de repuesto por si la pierdo o algo. Tiene que salir bien. Quería hacer cape kick, bueno, darle el golpe con la capa aquí, pero ya me da igual. Thank you.
Pero al menos me tardé menos de 2 horas. Yo pensé que iba a ser 2 horas. Judo, thanks for the GG. Thank you very much. I'm gonna show the inputs because I'm pretty sure that you need to see it. Okay, so I'm trusting that the scene has changed. So this is the controller that I use, as you can see. If I press buttons, it lights up in the input display. Okay, this is the controller. And so yeah, I was playing. Just in case you're wondering, yeah, this is the controller I use. So yeah, here we go. It was a crazy run, to be honest. It was a crazy run. A lot of bad things happen, a lot of good things also happen. Overall, I think well, my PB is 1 hour 43, I think, and this is 51, so I lost 8 minutes, 9 minutes, 7, I don't know, I can math. I'm a streamer, I can math. But yeah, most of the time that I lost happened because I took really hard deaths. It's definitely time to improve. And this is the first time I tried this category. I played this category with a different route, and my normal route goes through like different considerations. For example, you need blue Yoshi for certain levels, or any other Yoshi for any other level and stuff like that. And this route is completely different, so I need to take different considerations in order to know what I have to do, what should I avoid. And since this route is completely new for me, I was worried about not knowing what to do or what path should I take in order to get the best thing. But well, for me, the first time that I tried this category, I think it went well. I think it went well. Una pelea de 96 mañana. Me vas a destruir. Apenas acabo de retomar la categoría por primera vez en 2 meses. So once again, this is the controller that I use. I know the D-pad is really weird. See how the D-pad works? It's odd, but it's a D-pad. Okay. And I can press buttons and yeah. El 121 suena mejor. Ándale, el fin de semana es mejor. El fin de semana es mejor. Thank you, Nightbot. Yeah, Nightbot is a little bit annoying, but Nightbot is there to help. Okay, so I'm not done yet. I'm going to prepare some coffee because my coffee is empty. I'm gonna prepare some coffee and I'll be back with 11 Exit No Cape with Cloud, okay? I need to play this category with 11 Exit No Cape with Cloud. I'm gonna run, I don't know, maybe 1 hour or a little bit less than 1 hour, just to see what happens so we can continue watching the stream. But I need to prepare some coffee. It'll be just maybe 3 minutes, something like that, okay? So, well, I don't know if I should get the Be Right Back screen right now, because I want the credits to roll. Rolling the credits is better. I'm gonna let the credits roll and then I'll make my coffee, okay? Oh yes, in case you're wondering, this is my hair. Look, my hair. It's mine and it's attached in my head. So yeah, this hair is completely mine. It's real and it's mine. Nice Osui emote. Hi, Nightbot.
Alright, so I'm gonna put the Be Right Back screen a little bit, and I'm gonna prepare coffee very quick, very, very quick, and I'll be back in like maybe, I'd say 5 minutes. Give me 5 minutes and I'll be back. Alright, so I'm gonna play the Be Right Back, and I'm gonna, oh wait, there's something very important that we need to check before anything. Hold on, hold on. 96, let's go. Right, 96. We did it. That's 96. That's the file check. I almost forgot to do the file check. There you go.